the world recently here in Miami. It's called Symphony of the Seas. You're gonna see the sign. Entonces ahí a la derecha van a ver el cartel de la Sinfonía de los Océanos. Ese es el crucero más grande del mundo embarcando aquí en el puerto de Miami. So you're gonna see that ship probably a little bit further up ahead, sometime in the weekend. Entonces a lo mejor en el fin de semana van a ver el crucero. Entonces aquí a la derecha tenemos el estadio de los campeones tres veces de la NBA, el equipo, el Miami Heat. Ahí tenemos el American Airlines Arena ahí a la derecha. Entonces, debido a las inundaciones, mirando a la izquierda, van a ver alguna de las pistas de los trenes de Miami. Ese es el Miami Metro Mover. Ese es el tren gratis. Bien chiquitito. So you can see a free train line there on the left side, due to the tidal surge. Museum Park. Entonces ahí a la derecha donde pueden visitar el Museo de Ciencia Frost o el Museo de Arte Pérez. Este es el Parque de los Museos. Bienvenidos a la bella ciudad Miami Beach. Van a ver el cartel entrando después del puente. Centro de Comercio.
Mexico, de la ciudad. And then we can also take some of these free forms of transportation, like the blue trolleys, like one in the front of us. And then se puede coger los buses gratis como el que está adelante, como el azulito, esos son los trolleys de Miami Beach. Welcome to Miami Beach. I love that. Hay que ver cartel de Miami Beach. Entonces estamos pasando la carretera Collins dedicada al fundador de la ciudad y él fundó Miami Beach en 1915. Parte de los usos Miami Heat, Miami Vice shirts with pink and blue. Gracias a las camisas de los Miami Heat, ¿no? Le decimos las camisas Miami Vice, azul y rosado. Very nice. I have one already, so I All right, guys, we're entering the most popular street in the city, one of the most popular in the world. This is kind of like Hollywood in Florida. Así que estamos entrando en la carretera más famosa de la ciudad y es una de las más famosas del mundo. Esta es como Hollywood, California, pero aquí en la Florida. So, this is where you find some of the most popular buildings. Donde van a encontrar uno de los edificios más populares. Coming up on the left side, guys, you'll notice buildings with light pastel colors, geometric designs, nautical designs, neon decorations, you'll notice later tonight. Entonces, mirando la arquitectura de los edificios, van a notar los colores pasteles, diseños náuticos, diseños geométricos, decoraciones neones, van a encontrar en la noche. You'll notice the edges above the windows, the shady insides, those are the eyebrows of the buildings. Mientras se van a encontrar las cejas de los edificios, los techitos que le dan sombra a los interiores. So, immediately to the left side, you'll find an example of original Art Deco. We're built by the rule of three, horizontal, three vertical separations. So, caminando al Deco original inmediatamente a la izquierda, fueron diseñados por el reglamento de tres separaciones horizontales y verticales. Alright, so Art Deco started in the 1920s. It was in a time before air conditioning, so Art Deco empezó con una serie de veces. Here on the left, where you find the CVS, this is where the Chainsaw Massacre of Scarface was filmed. Entonces, donde tenemos el CVS a la izquierda, donde se filmó la masacre de la motosierra. And Manolo was parked right here. Y Manolo estaba parqueado aquí mismo. So that was in 1983. Eso fue en 1983. Alright, guys, these are some of the most popular hotels in the city, the ones you might remember from the magazine. Miami Beach, and buildings as well. Entonces, a lo mejor recuerdan alguno de estos hoteles que tienen aquí a la izquierda en un periódico de Miami Beach sobre muchas de las filmaciones. This is where Welcome to Miami by Will Smith was shot at the very corner, Wet Willie's, really popular bar. So en esta barra, Wet Willie's, es donde Will Smith filmó su video. Welcome to Miami, bienvenidos a Miami. So some of the most popular buildings in the city. Coming up with blue awnings is Larios on the Beach, owned by Gloria and Emilio Estefan. Entonces, restaurante cubano más popular de la ciudad. Ese es el restaurante con carpas azules. Cubano de Gloria Estefan, Larios. In the nighttime, you'll find a depiction of her face on tile in the entrance of the restaurant. Entonces, de noche, si entran al restaurante, van a ver la losa con la cara de Gloria. Alright guys, so by the way, the city of Miami Beach is very, very, very kind. This is equipment that they brought here about a couple months back, so you can work out for free. They call this Muscle Beach. Entonces, la ciudad de Miami Beach es muy generosa. Ellos trajeron todo este equipo nuevo para que ustedes puedan practicar ejercicios gratis. Eso se llama la playa de los músculos. Ladies, damas. I have a spot for the gentlemen. Tengo una parte para los caballeros. But married couples have to keep looking straight. Los casados tienen que seguir mirando recto. I don't want any divorces on my bus. No quiero divorcios en mi autobús.
So on the left, where you're going to find some of our kitty cats, this is Mango's Tropical Cafe, most popular Latin nightclub in the city. Entonces aquí a la izquierda donde van a encontrar mis gatitas, ahí tenemos el restaurante Mango's. Mango's, discoteca más popular, latina, aquí en la ciudad. So this is where you can learn to dance salsa or try some really expensive white rice and red beans or black beans. Entonces aquí es donde pueden aprender a bailar salsa o comprar arroz y frijoles negro. Alright, so you have Fat Tuesday, Guru Lounge, Rooftop Nightclub. Entonces tenemos Fat Tuesday, la discoteca de techo, Guru, con carpas amarillas. This is the entertainment district of the city of Miami Beach. Entonces, este es el distrito de entretenimientos. You'll find some of our open-air nightclubs on the left, like Ocean's 10, coming up here on the left with Orange. Entonces, van a encontrar algunas de las discotecas abiertas, como esta aquí a la izquierda. Se llama Ocean's 10. And this is Ocean Drive and 10th Street. Entonces, esta es la carretera Ocean Drive y la 10th calle. You'll find the Miami Beach clock coming up on the right. It tells you the date you were here and how hot it was. Entonces aquí a la derecha van a encontrar lo que viene siendo el reloj de Miami Beach, que dice el día que visitaste y qué calor hacía. Very, very sincere clock. Reloj muy sincero de la ciudad. Wow, look at this. Very nice. So this is the Art Deco Welcome Center. You have a souvenir shop and a museum. Entonces ahí tenemos el centro de bienvenida Art Deco. Ahí tenemos una tienda, Art Deco, y tenemos un museo. You want to visit the museum, just $5. So, $5 para el museo. Yeah, they just painted this wall. Acaban de pintar la pared. So, the last time I did a city tour, I didn't see that. And so, likewise, that was in a time when they were about to tear down the Art Deco collection. So, she started the Miami Design Preservation Week. All the buildings here are being protected, preserved. Entonces, todos los edificios Art Deco protegidos, preservados por una liga de diseños y preservaciones. So, coming up on the left, you'll notice some really nice nautical designs. Van a encontrar paquetes náuticos aquí. And then this is the palace, the most popular gay bar in the city. Entonces ahí tenemos el palacio, la discoteca o barra gay más popular de la ciudad. It's where they have drag shows later this evening, donde tienen shows drag. So this is Pitbull's new restaurant, by the way. Este es el restaurante nuevo de Pitbull, está en construcción. It's still being completed. They're renovating the property. But I love the name, pero me encanta el nombre. I love 305. Me encanta el 305. But you guys should see, I love 305. Alright, the party got bigger. Creció la fiesta. To the left, you have the Versace Mansion. Property in the city. Esta es la propiedad más fotografiada de la ciudad. They use it as a hotel and a restaurant now. Entonces lo utilizan como un hotel y un restaurante. About $2,000 a night. Cerca de $2,000 la noche. $300 at the Fountain Blue Hotel. $300 en el Fountain Blue. So this is Wallin' Out. This is owned by Nick Cannon, the famous rapper. Es la barra de un rapero famoso, Nick Cannon, Wallin' Out. Rapero, no rapero, caballero. Look at the Christmas decorations. Mira las decoraciones de las navidades. You guys want to come back and take some nice pictures. Así que mirar el momento de las motivos. So, the guy that started this city, Mr. Hobbins, he was a farmer from New Jersey. This started off as a coconut plantation. Entonces, el señor Collins era un campesino de New Jersey. Entonces, este bar se empezó como la plantación de frutas. Era la primera de parque. Era básicamente un campo bien grande.
Alright, coming up on the left side, we have the Carlisle. O sea, en la izquierda tenemos el Hotel Carlisle. Used for, usado para, Birdcage, Miami Vice, Bad Boys. So, Birdcage by Robin Williams. Alright guys, we're turning away from Ocean. Too many trucks. So, muchos, muchos camiones. It's unloading day, or es el día de carga. All the bars are made out of big bottles of liquor. By the way, this parking garage here, $20 all day. Mira el precio del garaje. $20 todo el día parking. If you decide to park at the meters, it's $4 an hour. So si deciden parquear en los metros de la ciudad, valen $4 an hour. Alright guys, you're going to see some of our coconut palms. Van a ver las palmas de coco. Son bien cariñosas. Very, very kind, very sweet. They give you a good massage. At the corner, you'll find an Art Deco Walgreens. It's designed to look like a submarine. Entonces, en la esquina va a encontrar un Walgreens Art Deco diseñado como submarino. Over 1,000 Art Deco. Sobre 1,000 edificios Art Deco. Coming up is Española Way. From the Northwest Mediterranean streets. And if you visit Washington Avenue, you have restaurants from France, Italy, Cuba, Italy. This is like a Lamborghini or a Ferrari. O sea, la izquierda puede rentar carros lujosos. Pues en esta calle, restaurants. Coming up on the right, you have the Knowles Hotel. This is one of the largest hotels in Southeast. O sea, en la derecha tenemos el hotel Knowles. Este es uno de los hoteles más grandes del área de Southeast. This is also considered a contemporary Art Deco. Este edificio es considerado Art Deco contemporáneo. Which is going to be tree check number one. Acá va a ser un chequeo de árboles número uno. When we make a right turn, party número uno. Alright, you see the tree? Está mirando el árbol? Everybody, heads down. Todo el mundo, cabecitas abajo. Oh, I see a pretty red bus. Already up there. So I have to pick up some customers first, and we're in a spin to the top of our lungs. So what about los clientes aquí primero? Just hold on tight, guys. We're gonna spin. 2, 3. Some coffee at Little Havana, because a lot of you guys are falling asleep on me. So les voy a regalar cafecito porque tengo muchos dormidores en el bus. Alright, guys, we're gonna get started. Look at this beautiful hotel. This is the Alia. This is San Pedro Hotel Alia. The James Hotel. Entonces ahí a la izquierda tenemos uno de los edificios más decorativos de la ciudad, llamado el Hotel James. Alright guys, by the way, I can wake you guys up. Yo sé cómo levantarlos. Look at this car on the right. This is a 1925 Ford Model T. Mira este carro de 1925. Mira cómo se despierta todo el avión. Mira, mira a la derecha. Mira un carro de 1925. Gleason Theater and the Miami Beach Convention Center. Entonces ahí a la derecha tenemos el centro de convenciones de Miami Beach y tenemos el teatro Jackie Gleason. So coming up ahead of us on the right, you're gonna notice Andy Warhol's Sculpture of a Mermaid. Entonces ahí adelante al lado derecho van a ver La Sirena de Andy Warhol. Alright guys, and then on the left where you see all the pretty flowers, this is the largest surround sound system in the city. We call this Soundscapes Park. Entonces el parque bonito con todas las flores allá a la izquierda es aquí son open air movies on Wednesdays at 8 o'clock. Entonces aquí es donde pueden haber. And this is the orchestra.
En esta carretera, en este mismo edificio, hace 8 años atrás, Muhammad Ali se ganó un cinturón de peso completo de campeonato cuando le ganó la pelea a Sonny Liston. That is brother Nike. And what's designed to look like a metallic wave, entonces, lo que está diseñado es como una ola metálica. Sunny hours, they shed skin here. Pero entonces ahí a la izquierda, ellos mudan piel cuando sale el sol. So, look at the one on the left, right there, next to the canal, al lado del canal. You find about 6 million names around the green, right? Entonces, alrededor de esa mano verde van a haber 6 millones de nombres. Esto es el memorial del holocausto de Miami Beach. Alright guys, and then this is the Miami Beach Golf Club. So, tenemos el club de golf de Miami Beach. Keep your eyes open, guys. We have iguanas so big they look like baby alligators. Mira los ojos abiertos aquí. Tenemos iguanas tan grandes que parecen caimanes pequeños. We're going to be heading to Wynwood Art District. Entonces, vamos a pasar un área residencial de Miami. Find your favorite designers on the right side. Para encontrar su diseñador favorito a la derecha. Todo lo que tiene el first floor on the right, todo lo que tiene el second floor on the right. So, one of the wall of curve, una de las paredes de la culpa. You have Disney's princesses as adults. Pues ahí tenemos todas las princesas de Disney como adultas. Mira Blanca Nieve con la cerveza. Look at Snow White chucking down the beer. She reminds me of me on Saturdays. Van a ver más de 400 pinturas aquí en Wynwood. Alright, so, for example,
This is an Italian furniture store coming up at the corner. Ahí tenemos una mueblería italiana a la izquierda. Ejemplo de algunos de los negocios que tenemos. You'll find a really small shopping area on the left called Woodward Block. This is pretty smalls on the left. So I'll do it for the building. And then on the right, this is the most gathering area for arts. This is an open exhibition on Greenwood Rock. So ahí a la izquierda, perdón, ahí a la derecha, tenemos un lugar bien famoso llamado Las Paredes de Greenwood. Shop by the name of Panther. Wow. Entonces a la derecha tenemos la cafetería Pantera. Wow. Alright, so look at the name of this place. Mira la paquería acá. So, taco, pollo, taco, taco, pollo, taco, pollo, taco, taco. Alright. I love making fun of that place. But yeah, pollo taco, really famous taco shop. So, taquería muy famosa, me encanta divertirme. Look at the horses for the City of Miami Policía. Mira los caballos de la policía. Look how healthy that horse is. Mira la salud que tiene ese caballo. That's what rice, white rice, black beans, and sweet plantains do. So eso es lo que hace platanito maduro, arroz y frijoles negros. Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Guys, please hold on as you're walking. Están caminando. Curioso. If you remember when all the cars came out the warehouse, so, si recuerdan el Guarejao, donde salieron todos los carros, en el caso de mi curioso. By the way, this is a small open air club, it's called the Union Market. El que se encuentra es abierta al aire libre. El carro, lo dice. Es la pizza, la que es hungry game. Ahí, ahí. Santa Fe, la pizza. Porque tienen muchas variedades de comida. If you want to try for Uber, this is the Uber headquarters. Tienes manejar para Uber, está toda la música de Uber. Uber. Welcome to Winwood. Bienvenidos a Winwood. So, my main sponsor doesn't play very much, but this is the wall of the Miami Marlins. Entonces, mi equipo de pelota no gana mucho, pero ahí tenemos la pared de los Marlins. I'm trying to show you guys my favorite wall over here. Look at that wall. Mira ese hueco. Guys, look to the map. All right, this is my favorite wall. We are literally gonna push that car. Like, yeah, we're gonna make car de policía. Yeah, Chino doesn't play me. Mi chofer. Original gangster wall. Esta es la pared de los mafiosos. We call it the wall of the mafiosos. So you got the lady from Kill back there with a big sword. Yeah, I'll be back. All the way on the side, the new stuff. So ojalá que sea rápido sacando los teléfonos, porque si no se quedaron sin las. All right, guys, so. To order chicken McNuggets and Happy Meals. Entonces cuando llamo a la pequeña hora, todo el mundo quiere comprar los pollitos, los chicken McNuggets, los Big Macs, todo lo que es todo el lado. All right, guys, look to your right, by the way. This is the evolution of man. This is the wall of evolution of man. Esta es la pared de la evolución del hombre. Ah, that's what Mickey thinks will get you to. Ahí es donde los va a llevar para toda, mira. El milenio. So rumor has it they wanted to build Donald Trump a wall in Winwood. So el rumor es que querían hacerle una pared aquí en Winwood a Donald Trump. Yeah, just keep on reading, you'll crack up. So sigan leyendo, se van a reír, se van a morir de la risa. So that's why I call it the Millennial Wall. I guess so. Coming up is a car museum that I love to come and visit. All right, they finally. Look, this is the DeLorean from Back to the Future. But it's like tenemos la máquina de tiempo de Back to the Future. Look at the white Ferrari from Miami Vice in the back. Mira el Ferrari de Sonny Crockett allá atrás de Miami Vice. This was the white Ferrari right here.
You're gonna find a